Bueno, buenas tardes para la gente de Spornea. Nos encontramos acá en el torneo argentino abierto de menores con una figura excluyente para el squash argentino, Federico Usandizaga, que le vamos a pedir que nos cuente un poquito qué está haciendo en Resistencia. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, más que nada acompañar a la gente acá en Resistencia, este evento tan importante que es para los chicos acá, donde se ha juntado más de 150 chicos y de todas partes de la Argentina, así que la verdad que es muy muy exitoso este evento y bueno, por supuesto estar acá con la escuelita que lleva el nombre mío y acompañar a toda la gente que la verdad que es un honor para mí estar acá y poder con todos estos chicos que hay acá en Resistencia, la verdad que yo no lo vi en ninguna parte del mundo, tener 100 chicos todos juntos acá en un club de squash fenomenal como es el Regatas, así que bueno, voy por ello, voy para que los chicos sepan que el squash es maravilloso y todos los que miran esto se acerquen. Estamos en este momento con los cuatro integrantes de la selección argentina junior: Rodrigo Obregón, Federico Scioffi, Francisco Obregón y Gonzalo Gallardo. Gonzalo Gallardo de Chaco, Rodrigo Obregón de Entre Ríos y Federico Scioffi de Mar del Plata. Bueno, le queríamos preguntar a ellos cuál fue la última experiencia internacional que tuvieron para que más o menos sepan dónde pueden llegar todos los chicos que están entrenando hoy. El último torneo que tuvimos fue en Colombia, un Panamericano. Bueno, la verdad fue un torneo muy bueno en el que en equipo pudimos llegar a la tercera posición en las tablas generales. Después los chicos jugaron dobles, los mellis, y llegaron a la medalla de plata. Y bueno, y la verdad resultados muy positivos y una experiencia muy buena. Gonzalo, contanos tu sensación respecto a cómo te ves dentro de 4 o 5 años con este grupo y si realmente tienen intenciones de seguir creciendo. No, creo que este es un grupo muy bueno, aparte que somos muy unidos y tenemos la misma edad, vamos progresando cada vez más y creo que tenemos que seguir trabajando duro, que tenemos un buen equipo para el futuro. La verdad, fantástico. Ya Juan Carlos y toda su organización, la Asociación Chaqueña, nos tiene acostumbrado a este tipo de eventos y bueno, una alegría extra ver que se están construyendo nuevas canchas y eso hace que Chaco pase a ser líder en la zona norte del país, ¿no es cierto? Se ha conseguido que la Federación Panamericana autorice a Argentina a organizar el Panamericano Juvenil 2015 y hemos decidido hacerlo aquí en Resistencia Chaco, con el aval de la asociación, Juan Carlos, que me insistió, confía en que lo vamos a hacer y bueno, yo no tenía duda, pero bueno, cumplimos un sueño que es que llegue a la Argentina un Panamericano Juvenil. Bien, continuando con esto, Federico, ¿cómo ves, cómo te imaginas Resistencia en este nivel de squash dentro de 5 años? La verdad que yo me lo imagino siendo la capital del squash. Hoy día con este club que tienen acá, con casi van a ser ahora con las dos canchas que están por terminar, creo que uno de los pocos clubes en Argentina donde tiene esta cantidad de jugadores que prácticamente son todos del mismo nivel y que creo yo que en 5 años los mejores jugadores, 5, 6, por ahí me quedo corto, ¿no? Pero todo depende también de las ganas que le pongan los chicos y del equipo detrás que haya con todos estos, creo que va a ser los mejores jugadores de la Argentina van a salir acá de Resistencia. De hecho ya a nivel junior hay muchos jugadores y bueno, van por excelente camino, así que éxitos para todos.